Hola a todos y a todas, amigos de Quepilas. Gracias por apoyarme y por llegar a la cantidad de 10 suscriptores, aunque actualmente tenemos 11, pero igual, muchísimas gracias. El día de hoy te quiero contar por qué no subí video. Y es que resulta que además de mis trabajos de exámenes, resulta que YouTube por un momento me dejó inhabilitado la opción de subir videos, ya que por mi último directo en YouTube supuestamente había violado una de las infracciones. Al final llené un formulario para devolver el video del directo y pues no funcionó para nada. Pero ese no es el tema, eso tal vez lo explicaré en otro video, pero quién sabe. Y al final de eso, YouTube me prohibió por un momento emitir en directo con ustedes y emitir subir videos. Así que YouTube me quitó el strike de subir videos, pero no el de emitir en directo. Así que te estaré dejando el enlace en mi canal de Twitch, Javier Koshak-Guatemala, para que podamos hablar un poquito más o menos. Además, tengo un tema interesante y posiblemente cuando estés viendo este video ya estaré en vivo. Así que te dejo el link en la descripción para que me sigas. Ahora sí, el día de hoy te voy a hablar sobre uno de los santos más importantes que ha tenido Centroamérica y uno de los santos más relevantes para mí, por el tema que fue el primer santo canonizado en Guatemala y en Centroamérica. Estoy hablando de nada más y nada menos que el hermano Pedro. Así que hoy conoceremos su historia y algunas leyendas que lo acompañan. El hermano Pedro. En la ciudad de Antigua, Guatemala, se recuerda a un personaje que vivió en ella hace 3 siglos. El hermano Pedro, descrito por su contemporáneo, el franciscano Fernando Espino, como rostro aguileño, frente espaciosa, nariz afilada, barba aguda, ojos modestamente alegres, pelo castaño y rubio el de la barba. Un grueso expediente de más de 30 centímetros de centenarios legajos, cubierto por una tela que aún conserva el sello eclesiástico y que se encuentra en el archivo arquidiocesano de la capital. Guarda las historias de uno de los hombres más queridos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Pedro de Betancourt. Pero el recuerdo de este personaje no se limita a viejos expedientes presentados para su elaboración en el altar. Su memoria se guarda y venera en los corazones de muchos guatemaltecos y extranjeros que le agradecen haber obtenido una gracia especial, generalmente la recuperación de una dolencia física. Así es que cuando el visitante penetra en el templo franciscano, puede notar que la nave principal está casi vacía, mientras que la lateral cuenta con numerosas visitas, muchas candelas encendidas y gran cantidad de exvotos, placas y muestras de agradecimiento justo en el sepulcro del que fuera el terciario más famoso. Ante tantas muestras de cariño, el visitante no puede dejar de preguntarse, ¿quién fue? Su nombre completo es Pedro de San José de Betancourt y nació en la isla de Tenerife, Canarias, en 1626. Era hijo, según el cronista Francisco Vázquez, de Ana de García y Amador Betancourt González de la Rosa. Durante su niñez pudo ver la severa religiosidad de su padre, quien acostumbraba a practicar ayunos y penitencias. Hasta la edad de 23 años fue pastor de su tierra natal y luego decidió emigrar a las Indias Occidentales, como se conocía entonces América. Su primer destino fue a La Habana, donde trabajó como tejedor. En 1651 llegó a la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, afectado por una enfermedad. Por ello, conoció el estado en que se encontraban los hospitales en la ciudad y vio que no existían lugares para que las personas, una vez curadas, pudieran recuperarse para volver a sus actividades productivas. Eso le impulsó a fundar una nueva orden religiosa y la de Belén, la primera establecida en las Indias. Para conseguir dinero con qué mantener a sus enfermos, el hermano Pedro salía a las calles con una campana repitiendo unas palabras que le hicieron famoso. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. La forma con que atendía a los convalecientes le hicieron célebre como alma generosa. Personas de toda condición y origen étnico se beneficiaron de su labor, que duró hasta su muerte. Ocurrida en 1667, incluso uno de los presidenciales de la audiencia, Sebastián Álvarez Alfonso Rosica de Caldas, murió en el hospital de Belén. A Caldas se le seguía un proceso judicial por abuso de poder y corrupción.
Poco después de la muerte del hermano Pedro, sus seguidores iniciaron su proceso de canonización, aunque fue hasta 1980 cuando se declaró beato. Sin embargo, el 30 de julio del 2002 fue el día, uno de los días más importantes en la historia de Guatemala, ya que el Papa Juan Pablo II, en su tercera y última visita a Guatemala, canonizó al santo hermano Pedro en la ciudad de Guatemala, en el Hipódromo del Sur. Así que, sí, este personaje ha marcado muchísimo, muchísimo relevancia. Hasta incluso hace poco sacaron una obra de su biografía, hasta tiene una película. Así que sí, ha marcado muchísimo relevancia en Guatemala y en Centroamérica. Pero ya que conocimos un resumen de su historia, te voy a contar dos leyendas que pues han rodeado a este ya santo y también beato, este famoso monje de Guatemala. Así que ya conociendo su historia, ahora podemos conocer sus leyendas para siempre. Ahora sí, ya vamos a iniciar con este tema de las leyendas. Y es que aquí te vamos a contar acerca de la interesante leyenda de el Cristo del Santo Hermano Pedro. Cuentan que una noche el hermano Pedro se encontraba orando de rodillas a los pies del crucificado de la iglesia del Calvario en los límites de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ya era bastante tarde, pero escuchó una voz diciendo: Pedro, Pedro, hijo mío, quiero ser sepultado en el coro bajo de las Catarinas. El hermano, sin titubear, se puso de espaldas y resubió la imagen sobre sus hombros. Entonces salió muy despacio en la oscuridad de la noche. El peso del crucificado era tanto que doblegaba la espalda del santo. Además, por ser la imagen de mayor estatura que él, se vio la necesidad de arrastrarle los pies por el empedrado de aquellas solitarias y oscuras calles de la ciudad. Después de un largo y penoso recorrido, llegó al convento e iglesia de las Catarinas. Las monjas, al ver al hermano Pedro con el Cristo a cuestas, colocaron cirios encendidos a lo largo del templo y prepararon el lugar para colocar al Señor, donde él lo depositó en su consumo respeto entre las religiosas. Sin embargo, si esta leyenda no te parece todavía más interesante, en la iglesia de Santa Catalina pues se encuentra este Cristo, y la evidencia de totalmente es cierta, ya que el Cristo, si le ves fijamente los pies, tienen como algunas líneas, por decir así, y es que es el empedrado camino que tuvo que estar con el santo hermano Pedro. Y este Jesús también sale en procesión en Semana Santa cada Viernes Santo, y es una de las procesiones de Viernes Santo también más conocidas por no usar los famosos instrumentos como las trompetas, oboes y los demás instrumentos ya conocidos, sino que solo usan solo redoblantes y nada más, y hasta algunas veces una bocina para poner canciones. Así que se podría decir que es como un Jesús sepultado del silencio. Ahora sí, vamos con una de las leyendas, pero más que todo leyenda, se podría decir que es como una profecía. Pero esto es lo que, digamos, de que ha ocurrido y que ha marcado un poquito polémica. Es que resulta que, para los que no sepan, el hermano Pedro plantó un árbol, y se dice que este árbol es que curaba algunas enfermedades que aquellos que vinieran se les iba a curar con sus hojas específicas. Pero resulta de que hay una profecía que dice que si una vez ese árbol se iba a caer, iba a venir algo malo para Antigua Guatemala o la capital. Así que pues todo ocurría muy bien, hasta que pues hace pocos días, por las lloviznas que ha pasado, el árbol cayó. Sí, este video fue un poquito corto, pero siento que es un poquito educativo, ya que este santo pues me ha gustado su forma, y por si no lo sabías, este santo también inspiró las posadas. Así que si alguna vez tú has ido a una posada, siempre recuerda que el santo hermano Pedro fue quien las inspiró. Así que si te ha gustado el video, no olvides compartirlo, suscribirte a mi canal y dejar un pulgar arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.